Buenas tardes, ¿qué tal? Vengo a entregar la respuesta a la demanda que me puso el Heraldo Media Group por el ejercicio de mi libertad de expresión. Aquí están todos los documentos probatorios, notas periodísticas. ¿Qué más tenemos aquí, abogado? Tenemos acuses originales. Están los acuses originales. Está mi libro Traición en Palacio, que creo que es el motivo real de esta demanda que ponen en mi contra. ¿Perdón? Hay un USB también. No cabe, creo que el expediente aquí. Muchas gracias, ¿eh? Esto también se... Hay que darle la contestación. Sí, ya se verá. ¿Este es el traslado? Así es. Ok. Perfecto. ¿Quieres que te la acuse? Por favor, es el original, su acuse. Voy a describir los documentos que me traen. Y ahorita me pasan los traslados, ¿vale? Ok, muchas gracias por su atención. Sí, y gracias por permitirnos grabar esto. De nada. Gracias. Oiga, es muy común que vengan así periodistas demandados por ejercer su libertad de expresión, como es mi caso. No. No, es un caso atípico. Sí, es muy raro. Raro que pase, ¿verdad? Sí, bastante. Hola. Se utiliza al Poder Judicial con unos medios que se quejaban del Poder Ejecutivo que cortan la libertad de expresión. Hoy lo hacen por medio estos mismos que se quejan o que se quejaban del Poder Ejecutivo, hoy utilizan al Poder Judicial a su favor. Mira, el caso que me ocupa en este momento es una demanda que me presentó el Heraldo Media Group, que en realidad... más que un medio de comunicación, quien me demanda, a pesar de que no se presenta así, es un grupo empresarial muy poderoso, son más de 10, 11 empresas que tienen, entre otras cosas, un medio de comunicación que utilizan como parte de su estrategia de negocios y que me demandan pues, porque he hecho algunos señalamientos muy de pasada, la verdad, ni siquiera es que yo haya sido muy, muy persistente, pero dije algunas cosas que les incomodaron. Y lo extraño es que un medio de comunicación pues atente contra la libertad de expresión, porque los medios son garantes de la libertad de expresión. Entonces, pues es un caso que llama mucho la atención porque los medios pues tendrían que estar buscando la manera de que exista más libertad de expresión. Y sin embargo, al hacer esta demanda en mi contra, pues más bien están... revelando quizás que lo que menos les interesa es hacer periodismo, es ser un medio de comunicación, porque un medio de comunicación no haría eso, es algo realmente atípico. ¿Concesiones que se están utilizando para favores empresariales y favores de este tipo? Pues no sé, no sabemos, ese no es el tema de mi contestación. Yo hice una serie de señalamientos que a ellos no les gustaron, y sé que en el fondo lo que está detrás es este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Y aquí se menciona en un párrafo al Heraldo Media Group y la relación entre Ángel Mieres, el dueño del medio, y Julio Scherer Ibarra, que es el personaje, digamos, central de esta trama, donde se denuncia la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que va por ahí. Esto es, en realidad, pareciera que ellos se están dejando utilizar por Julio Scherer Ibarra o haciéndole un favor para hostigarme judicialmente. La asesoría por parte de tus abogados. Mira, no sé si recuerdan ustedes que... Vente para acá porque estás al sol, Cristian. No sé si recuerdas que en algún momento Olga Wornat fue demandada. Ella enfrentó un proceso largo contra Marta Sagún, fue, ¿verdad? Y sus hijos. Y sus hijos, que la demandaron por difamación. Bueno, pues en ese momento quien la defendió fue Christian Zintzer y su equipo. Y Christian hizo un muy buen trabajo en ese momento y entonces Olga Wornat me recomendó con él, que además pues aceptó llevar mi caso pro bono.
Lo cual a mí me tiene pues muy conmovido, porque debo decir que yo siempre he sido muy escéptico de los abogados y en general tenía la idea de que los abogados lo único que les importa es el dinero y que defienden cualquier caso por ganar dinero. Y la verdad es que sí hay abogados con ética en este país, y pues estoy muy contento de estar con Cristian y su equipo, que además prepararon un alegato jurídico. Nada más déjame enseñarles, porque básicamente parece chiste, pero para responder a un libro necesitas escribir otro libro. Ellos presentaron una simple demanda de 20 o 30 páginas sin ningún sustento, en fin, yo creo que bastante débil, y sin embargo la respuesta es muy fuerte. Yo solo veo que a mí me pudieran condenar si hubiera línea de algunos jueces o hubiera algún interés realmente en hostigarme judicialmente, un interés político, pero no veo de verdad cómo no pudiéramos ganar este caso. Digo, el abogado te puede explicar más, pero... ¿Hay alguna duda sobre lo que acaba de mencionar, Hernán? Pues no, nosotros desde la perspectiva jurídica estamos convencidos de que le asiste la razón a Hernán. Se debe privilegiar la libertad de expresión y pues es atípico, como él dice, que un medio de comunicación demande a un periodista, ¿no? Entonces, creo que esto puede ser un precedente relevante, pero creo que ya existen suficientes precedentes y suficiente noción en nuestro sistema judicial de que este tipo de acciones no deben de prosperar, y pues confiamos en que así será. ¿Las leyes están correctas? ¿Quienes las ejercen? ¿Hay dudas? Pues nosotros pensamos que no debiera haber ninguna razón por la que el tribunal no debiera poder hacer un análisis objetivo del caso, ¿no? Y algo que, digo, si me permiten, porque hay un tema que a mí me tiene muy preocupado. En este libro, Traición en Palacio, yo hice señalamientos bastante serios a partir de lo que obtuve, de las revelaciones que obtuve por mis propias fuentes, sobre el magistrado Rafael Guerra, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y obviamente, pues eso naturalmente lo colocaría él en una posición de animadversión hacia mí, porque además escribí un artículo en El Universal recientemente que se titula Tenemos que hablar de Rafael Guerra. Entonces, yo le voy a entregar una carta ahorita y digo, si tienen tiempo, se las puedo leer. Lo que le estoy planteando es lo siguiente al magistrado Rafael Guerra, que yo esperaría que pudiera recibirme para entregársela, pero como no estoy seguro de que pueda recibirla él o que tenga tiempo, pues si quieren se las leo para que... Igual se las voy a circular después. Dice, magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El día de hoy me veo obligado a comparecer ante el 52º juzgado en materia civil de la Ciudad de México al verme demandado por ejercer mis derechos y libertades. La libertad de ejercer mi profesión como periodista, la libertad de expresión, la libertad de opinión sobre información de interés público y la libertad de investigar y comunicar. Quien me demanda es un grupo empresarial a través de un medio de comunicación de su propiedad, que en esta condición debiera ser el primer interesado y obligado en garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, me amenaza con una condena judicial de al menos 15 millones de pesos, más de lo que he ganado en la totalidad de mis años como profesionista. Es muy claro que a través de mis investigaciones he tocado intereses económicos y políticos, cosa que detonó una maquinaria que hoy, utilizando un medio de comunicación, me busca amedrentar y silenciar mediante amenazas y acciones judiciales. Esto no es más que el reflejo de un poder herido por haber transparentado su verdadera cara. ¿De qué otra manera podría explicarse que un conglomerado de medios con un periódico, estación de radio y canal de televisión se sienta obligado a traicionar su vocación y demandar a un periodista por el libre ejercicio de su profesión? Si su intención era fijar una postura respecto de mis opiniones y críticas, ¿no hubiera bastado una simple aclaración o un comunicado? No, está claro que su intención era castigarme y silenciarme, cosa que solo podrán lograr si la justicia, si esta justicia lo permite. ¿Por qué este acto de hostigamiento judicial en mi contra? Porque tuve la osadía de criticar las prácticas y costumbres de algunos medios de comunicación, lo cual no solamente es válido y lícito, sino que es indispensable para el buen funcionamiento de los medios de comunicación de cara al derecho a la información, que es un elemento básico de cualquier democracia.
Debo además hacer notar que hoy me someto ante un juzgado que forma parte de un tribunal a cuyo titular, Rafael Guerra Álvarez, he cuestionado abiertamente, que es a quien le dirijo esta carta. Esto como parte de una investigación publicada en el libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Así como también a través de un artículo periodístico publicado recientemente en El Universal, mi casa editorial. Para ser aún más claro, seré juzgado por el tribunal que usted preside y sobre el cual usted tiene una gran influencia. Si la situación fuese distinta, por ejemplo, si yo hubiese formulado una crítica a algún juez o magistrado que tuviera que conocer mi causa, podría pedir que ese juzgador se excuse. Sin embargo, la ley no contempla un mecanismo por el cual mi defensa pueda solicitar que este caso no caiga en la jurisdicción de la Ciudad de México. Por todo ello, le hago llegar esta carta a usted para solicitarle de manera respetuosa pero firme que a pesar de cualquier tipo de animadversión que usted pudiera tener hacia mí como periodista y como persona, actúe con profesionalismo y respeto a la legalidad y haga a un lado cualquier posible sentimiento o interés personal a fin de que el juzgado en el cual está radicada la demanda en mi contra la atienda conforme a derecho, sin permitir interferencia alguna por parte de personajes o grupos empresariales poderosos acostumbrados a imponer sus intereses y a imponerlos en este tribunal. Evidentemente asumo todas y cada una de las palabras que he escrito y el costo que implican mis opiniones y mis críticas, pero al mismo tiempo, como ciudadano, le pido crear las condiciones necesarias para que pueda yo someterme confiadamente a la jurisdicción de este tribunal, en el cual quiero poder confiar y que, como en tantos otros casos, no sea necesario llegar a instancias federales para obtener justicia. En un caso como el que hoy nos ocupa, no solo está en juego todo mi patrimonio, sino la libertad de expresión y opinión, así como el derecho a la información de los mexicanos. En este terreno no podemos admitir ni un paso atrás. Por último, y toda proporción guardada, quiero recordar unas palabras que pronunció el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión, el día que fue objeto de un desafuero que, como usted sabe, fue injusto y políticamente motivado. Hoy ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Saludos cordiales. Entonces, ahorita vamos a ir a entregar esta carta. Si ustedes quieren acompañarme, pues estaría muy bien. Vamos a... Sí. ¿Cómo te sientes con todo esto? Pues mira, no tengo miedo, pero obviamente estoy preocupado porque es un grupo... pues sí, porque... Así es. Así es, yo creo... Exacto. Pero venga para acá, compañera, para que la escuchemos. Bueno, yo creo que justamente, gracias. Muchas gracias. Justo creo que va por ahí. No es un tema personal, es un tema que al final se podría sentar un mal precedente para muchos otros periodistas, porque imagínense además que los grupos económicos que tienen medios de comunicación, cada vez que se incomoden porque uno cuestiona, por ejemplo, si sus encuestas son rigurosas o no, si traen línea o no, cosa que es muy normal hacer en periodo de elecciones, te caiga una andanada de denuncias y tengas que pasarte horas en los tribunales. Yo me puse a investigar porque este grupo del Heraldo pues dice que yo cuestiono su profesionalismo y hablo de sus vínculos con políticos y etcétera, pero la verdad es que ellos se han equivocado muchas veces en sus encuestas. Miren, cuando el Heraldo Media Group era contratista del gobierno federal, del gobierno de Peña, esto fue enero de 2018, le dieron a López Obrador, ¿saben cuánto le dieron en las encuestas? 25%. Todos los otros medios, El Financiero, El Universal, muchas otras, lo ponían por encima de 30. Al final todos se equivocaron, ¿eh? Porque López Obrador ganó por más del 50%, pero nadie se equivocó tanto como el Heraldo, que quizás, o uno tendría derecho a cuestionar, si en algo tendrían que ver en eso,
pues justamente los contratos que tenía con el gobierno federal. Y durante este sexenio, y lo hemos documentado y está en el texto de la respuesta a la demanda que me presentaron, el Heraldo se ha equivocado en muchas ocasiones en las encuestas, hasta por 17 puntos. Está aquí documentado porque ellos pidieron que yo aclarara mis dichos, ¿no? Entonces yo estoy aclarando mis dichos. Y yo creo que como periodistas pues, tenemos derecho a preguntar, por ejemplo, cómo es que el Grupo Andrade, que son los dueños del Heraldo, obtienen sus contratos. ¿Cómo es que ganan licitaciones? ¿Por qué, por ejemplo, en el Estado de México tienen el monopolio absoluto, según me informan, de todos los contratos de renta de patrullas? ¿Por qué no hay otros competidores? ¿Por qué al parecer hay sobreprecios en sus contratos? Yo creo que todos estos son temas de interés público. Uno, por cuestionar ese tipo de cosas, no debería pasarse horas en los tribunales y en los juzgados. Yo, por suerte, tengo un abogado que con su equipo me está defendiendo pro bono, sin cobrarme un centavo. Pero ¿qué harían otros muchos periodistas que no tienen ese privilegio, que no tienen esa suerte? ¿Periodistas se han sumado se han reportado? Muchos periodistas. ¿Y saben qué me parece importante? Que esto no es un tema 4T, anti-4T. Periodistas a los que yo he criticado duramente en muchas ocasiones, con los que no soy amigo, incluso dentro de la 4T o fuera, se han opuesto y se han expresado muy claramente y muy firmemente en contra de esto. Porque creo que en el fondo todos entendemos que es un tema de libertad de expresión y en esto estamos todos unidos. Y no solamente periodistas, también ha habido figuras públicas, Viri Ríos expresó su solidaridad, gente de la 4T, gente que está en contra de la 4T. Medios internacionales han expresado solidaridad. Artículo 19 ha expresado su solidaridad. Propuestas, aquí está con nosotros Artículo 19 presente, muchas gracias por estar aquí. Está también Propuesta Cívica, Sara también iba a estar por acá en un momento. Entonces, pues yo veo mucha gente que está indignada frente a esto. Yo esperaría honestamente que Grupo Andrade y los dueños del Heraldo recapacitaran de que esta no es la vía ni es la manera de tratarnos entre los medios de comunicación y los periodistas. Porque además, pues no sé si es una frase bíblica, pero creo que con la misma vara que mides serás medido. Y me están demandando a mí por afirmaciones que muchos otros periodistas hacen todos los días. Yo ni siquiera tenía un tema específico con el Heraldo. Los mencioné en dos o tres tweets, en un párrafo de este libro, nada más en un párrafo. Pero muchas de las cosas que digo hoy se vienen a constatar con la denuncia anónima que se presentó en contra de Arturo Saldívar, de Julio Scherer Ibarra, de Carlos Alpizar. Y de otros personajes, ahí ustedes pueden ver la denuncia anónima, donde se ve cómo había una relación muy cercana entre estos personajes y el Heraldo. Ya nos van a dejar, nos los mandó el Heraldo. ¿Qué fue lo que les irritó? Pues mira, les irritaron muchas cosas, pero la verdad es que la denuncia anónima viene a confirmar señalamientos que yo hice, que según ellos son mentira y son cosas que yo estoy inventando. Y yo no estoy inventando nada. Pues, por ejemplo, cómo en la justicia les habrían hecho favores, cómo Carlos Alpizar, que era el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, un despacho cercano a él les llevaba un litigio. ¿Por qué contra ti crees que se haya ido directamente en el Heraldo? Porque esto es una cosa política. Obviamente, un medio de comunicación difícilmente llevaría a cabo una acción así. Es bastante absurdo que un medio, es bastante absurdo que un medio haga una cosa así. Yo creo que le están haciendo un favor a Julio o a la gente que aparece mencionada aquí, que no quiere demandarme directamente, y entonces utilizan a un medio de comunicación, pues que al parecer les debe muchos favores. Yo creo que hay ahí una relación. No me lo puedo explicar de otra manera, la verdad. A propósito de esta coyuntura, has causado polémicas en esta y en anteriores ocasiones. Está saliendo durante el fin de semana y este lunes, está saliendo en redes sociales otra vez el tema de el acoso sexual que realizaste o te señalaron que realizaste durante el Congreso de 2022 a una española. Sí. Miren, yo asistí a yo asistí a un congreso de la ultraderecha en Monterrey, hace dos años,
Y ahí se apareció, yo fui al Congreso y les hice cuestionamientos muy duros a varios, pero les hice preguntas, las mismas preguntas a todos. No les gustaron mis preguntas y me sacaron de ahí. Y después inventaron la historia de que yo había acosado sexualmente a las mujeres porque no tenían manera de justificar que me habían sacado de un congreso de la ultraderecha. Pero creo que no tiene nada que ver con el caso en el que estamos. Hernán, voy a ir a entregarle esta carta a Rafael Guerra. ¿Te buscó antes de amedrentarte? No, lo interesante es que Julio Scherer no dijo ni pío sobre este libro que salió hace 10 meses. Nunca contestó absolutamente nada. Y yo sé que sí buscó a gente para demandarme. No quería hacerlo él directamente, pero sí estuvo buscando a quién utilizar para llevar una demanda en mi contra. Entonces, pues lo que estamos respondiendo hoy, pues es de forma muy precisa a cada uno de los alegatos que ellos hacen, que la verdad muchos causan un poco de risa, la verdad. ¿Pedirías un respaldo de la doctora Sheinbaum ante este caso que se manifestara de alguna forma a favor? Yo no necesito que nadie me haga favores, que nadie me respalde si no le nace naturalmente. Estamos en elecciones. No quiero que este tema sea usado de forma electoral. No entiendo por qué El Heraldo saca esto en medio de las elecciones, porque creo que lo único que está motivando El Heraldo es que empecemos a ver con lupa su actuación como medio de comunicación y la forma en que hacen negocios. O sea, lo que están haciendo ellos es justamente es que les pongamos lupa a todo eso. Entonces, que nos empecemos a hacer una serie de preguntas sobre cómo opera su negocio, sobre cómo, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, gracias a que tenían al primo de Margarita Zavala en la empresa, lograron contratos importantísimos. O, por ejemplo, que empecemos a cuestionar por qué en este sexenio ese grupo empresarial que tiene un medio de comunicación recibió 3 veces más contratos de lo que recibió en los 2 sexenios anteriores. Yo creo que como periodistas tenemos derecho a preguntarnos por qué de repente estos cuates empiezan a generar esa tal cantidad de ingresos. Entonces, no entiendo por qué en plena elección ellos quieren que empecemos a hablar de todos estos temas, pero lo que están haciendo, yo creo que es poco inteligente, honestamente. Es un acto de poder y de prepotencia, pero no es un acto de inteligencia, porque lo que van a hacer ellos es que toda la sociedad y los periodistas empecemos a ver con mucho más interés cómo es que hacen negocios y por qué se les ocurre una cosa tan atípica y tan extraña como demandar a un periodista por ejercer su libertad de expresión. A Rafael Guerra, ¿qué es lo que le expones? Ya leí la carta hace ratito y ahorita si quieres te la circulamos, pero le estoy pidiendo que actúe con imparcialidad, pues porque yo hice señalamientos muy duros sobre Rafael Guerra, sobre el Poder Judicial de la Ciudad de México y quiero pedirle que haya un juicio apegado a derecho y que existan las condiciones para que esto se dirima pues con toda la imparcialidad y el profesionalismo. Yo además quiero decir que quiero tener confianza. Yo quiero decir que soy muy duro con los jueces, con los magistrados en este libro, pero también te quiero decir que hay jueces honestos y hay magistrados honestos. No es justo que todos paguen por unos. Y bueno, yo quiero confiar en que este juicio se va a llevar bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien que haya mandado El Heraldo? Como lo de algo de que si acosé sexualmente a alguien o algo así. ¿Te sientes apoyado? La verdad sí, me siento muy apoyado de que haya gente aquí. Digo, no los voy a mencionar en persona porque creo que están aquí, los veo y les agradezco mucho. Muchos se han expresado en redes sociales. Le agradezco mucho a Artículo 19 que esté aquí presente. Ellos conocen el caso, conocen la demanda. No sé si quieras decir decir algo sobre el tema. Adelante. Sí, claro. No, pues primero que nada, muchísimas gracias, Hernán, por la confianza, por el contacto. Efectivamente, Hernán nos ha compartido información sobre su caso y sí expresamos preocupación por lo que está ocurriendo, ¿no? Recordemos que particularmente en México, desafortunadamente, en los últimos años hemos tenido un aumento de acoso judicial contra periodistas, contra medios de comunicación, de todos lados, ¿no? Sector privado, actores públicos, ¿no? Y es una tendencia continua que desafortunadamente vemos repetida en varios casos. De hecho, por darles un ejemplo, en el 2015 solo tenemos un caso, para el 2016 ya teníamos 13, ¿no? Y eso fue siguiendo aumentando. 2020-2021 ya habíamos pasado 39 casos, el año pasado pues 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas, ¿no? Y
particularmente en cuanto al caso de Hernán, si bien sí está iniciado a través de un proceso por la vía civil, nos preocupa, por ejemplo, que esta demanda por 15 millones, pues habla precisamente de una característica muy clara de lo que pueden ser demandas estratégicas en contra de la participación pública. Es decir, SLAPS, por sus siglas en inglés, es un proceso en donde lo que se hace es pues, generar una petición de exorbitante dinero porque se busca precisamente amedrentar. Es decir, miren, este es el costo por hablar, este es el costo por publicar. Y resaltamos, la información que Hernán publicó tanto en Twitter como en redes, como en algunas entrevistas y medios de comunicación que surgen, que son mencionados en esta demanda, particularmente es información de relevancia pública. Ahora que Hernán mencionaba el tema de las encuestas y de, por ejemplo, las licitaciones, esos son discursos especialmente protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, pues es muy importante que, por supuesto, pues pongamos una lupa en estos casos y que estemos aquí al pendiente. Creo que eso sería todo para que... ¿Se ha pensado o se ha hecho algún estudio para seguridad de Hernán? Estamos en contacto con Hernán y su equipo y bueno, conforme vayamos viendo ya directamente con él y con su equipo lo que vaya necesitando, por supuesto que estaremos aquí al pendiente. Yo sí quiero nada más agregar sobre eso que sí presenté en un momento, en abril del año pasado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República por amenazas y ahí enlisté algunos de los posibles responsables si algo me sucede. Y la verdad, esto que está pasando, yo lo veo como un acto de extorsión, porque están buscando obligarme a dejar de hacer lo que hago, a dejar de ejercer mi profesión. Prefiero de eso no hablar, pero sí decir que esto sí es un acto que viola mis derechos. Esta demanda en sí, digo, no he consultado esto con mi abogado, pero para mí, esta demanda en sí es un acto de extorsión. Entonces, habrá que considerar si es necesario ir más allá en el proceso judicial o simplemente esperar a que ellos recapaciten y retiren esta demanda, que es una cosa aberrante y que nos retrocede a tiempos, yo creo que anteriores a Ernesto Zedillo. Entonces, ojalá que la gente del Heraldo se dé cuenta de que pues esto no les conviene ni a ellos ni a nadie. Oye, Hernán, hoy en la mañanera el presidente tocó al Quijote. Ajá. ¿Te llegó a esa cita? No, porque andábamos acá ya en los juzgados, entonces no la pude escuchar. Pero bueno, muchas gracias. Este acto de represión que tú lo calificas, ¿crees que afectará en tu trabajo periodístico o te hará más fuerte en ese sentido de la crítica? Yo no me voy a dejar amedrentar. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. O sea, si ellos creen que por esto yo voy a dejar de hacer el trabajo que hago o voy a dejar de hablar o le voy a bajar el volumen, al contrario. Fíjense, es una cosa muy torpe porque siempre que se trata de censurar algo, lo que se genera es el efecto contrario. Porque la sociedad empieza a decir, ¿por qué quieren censurar? Digamos, ¿qué pasó con Taboada hace poquito? Él quiso censurar para que no se hable del cártel inmobiliario. ¿Qué es lo que logra? Pues que todos hablemos del cártel inmobiliario. Grupo Andrade y El Heraldo quieren que no se hable de sus negocios o de la relación que tienen y han tenido con el poder. Pues al tratar de silenciarme, ¿qué es lo que van a lograr? Pues que se hable más. Más quiero decir que yo estoy lejos de haber sido el primero. Reforma ha sacado 6 artículos donde cuestionan sobre precios en los contratos de El Heraldo, que le vende camiones y le renta patrullas al gobierno de la ciudad, pero no se meten con Reforma, porque no se meten con uno de su tamaño. Se meten con un periodista que no tiene las condiciones de enfrentarse al mismo nivel que ellos, que no tienen un jurídico, que no tienen el dinero que ellos tienen. También han salido artículos de ellos en Etcétera, en varias ocasiones, en distintos medios. E incluso el tema ha llegado a la mañanera, por lo menos en 7 ocasiones se ha planteado el tema de los negocios de Grupo Andrade, de cómo ganan las licitaciones, de si es que sus contratos, sus anexos están direccionados para que ellos siempre ganen las licitaciones. ¿Por qué no demandan a ese periodista, por ejemplo, que hace esas preguntas en la mañanera? Por cierto, el presidente dijo que se investigue. Siempre que se presentaron estos señalamientos en la mañanera, el presidente dijo que se investigue. Entonces, yo creo que lo que van a lograr ellos con esta demanda, pues es que genere un interés sobre cómo y por qué hacen las cosas, ¿no?
muchos años de lucha para poder tener la libertad de expresión hoy en día que gozamos en 2024. Decididos, desaparecidos, como para perderla en este momento. Justo, creo que ha habido avances muy importantes en México en materia de libertad de expresión. Incluso creo que en el terreno jurídico hay ya un cúmulo de, no sé si se dice jurisprudencia, sí, o de criterios jurídicos que defienden siempre la libertad de expresión. Claro que es un ejercicio que hay que llevar a cabo con responsabilidad, evidentemente. Eso es algo que los periodistas tenemos que hacer, pero yo creo que estoy bien amparado por los precedentes jurídicos en esta materia, que además mi abogado Cristian Sinzer y su equipo lo citan en extenso como para que la jueza en este caso no se vaya a perder o para que los juzgadores tengan claro por dónde va este asunto, porque no todos son especialistas en temas de libertad de expresión como lo es mi abogado, pero yo creo que esta evidencia que existe, este cúmulo de instrumentos jurídicos, pues tienen que ser una referencia en un caso como este, ¿no? A tu audiencia, ¿qué mensaje le das? Pues primero agradecerle a los que vinieron hoy aquí, a los amigos, a los medios de comunicación que están aquí presentes, a los que han seguido este caso con interés. Pues yo mi único mensaje es que esto es por todos. Es por el periodismo libre, el derecho de opinar, el derecho de criticar, el derecho de cuestionar, el derecho de investigar, que es un derecho que hemos conquistado después de muchos años y que, en este país pasan cosas peores, ¿eh? En este país también amenazan periodistas con temas fiscales, como dijo Ciro Gómez Leiva en su programa, también los asesinan o los amenazan de muerte. Pero también en la vía judicial es una manera de hostigar a los periodistas y sobre todo poner un monto tan alto, porque 15 millones de pesos, que es lo que me están pidiendo a mí, yo no los tengo ni los he ganado en toda mi vida. Y además, no está claro en su demanda si son 15 millones o 45, porque me demandan tres empresas. O sea, no les bastó demandarme una. Me demanda El Heraldo Radio, El Heraldo TV y El Heraldo Televisión. Entonces, no queda muy claro si cada una de ellas pide 15 millones o si son 15 millones entre las tres o cómo se repartirían lo que me quitarían del producto de mi trabajo. Sí, obviamente, esto lo que busca es asustarte. Cualquier periodista que vive de su trabajo y que no es un chayotero, ganar 15 millones de pesos, hay muy pocos periodistas en México que tienen esa suma para soltarla así por un juicio. 15, suponiendo que son 15 y no son 45, ¿no? 45, pues creo que mis nietos tendrían que terminar de pagar la demanda, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir a entregarle esta carta al magistrado Guerra, si nos quieren acompañar. Gracias. Gracias, ¿eh? Sí, ya, ahorita se las mando. La voy a publicar en mis redes en un ratito. Sí, sí, sí. Esta es la carta. Sí, esta es la carta que le voy a presentar al magistrado Guerra, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, pidiéndole un juicio justo, sin línea de ningún tipo. Hola. Pero esto, ahorita terminamos y tomo foto. Esta es la carta que le voy a presentar al magistrado Rafael Guerra y lo hago porque yo hice señalamientos muy duros sobre él en este libro Traición en Palacio y también escribí un artículo muy crítico sobre el magistrado Guerra y pues me parece importante pedirle que deje a un lado cualquier tipo de animadversión porque él es el presidente de este tribunal y tiene una enorme influencia sobre este tribunal, de manera que yo lo que le pido respetuosamente pero de manera muy firme es que haga a un lado cualquier tipo de animadversión y que existan las condiciones para que este juicio se lleve a cabo pues de forma independiente, libre, apegado a derecho, etcétera, etcétera. Vamos a ver si el magistrado Guerra puede recibir, a mí me gustaría que él la pudiera recibir personalmente, no sé si él atienda a un simple periodista, yo sé que atiende normalmente a gente, digamos, a empresarios, a dueños de televisoras, etcétera, pero también creo que estaría bueno que pudiera atender a un ciudadano periodista que le quiere presentar una carta. Si no estuviera en su oficina, obviamente si estuviera en un compromiso lo entendemos
y le dejaría yo la carta en donde me digan, en la oficialía de partes. Gracias. Gracias. Una firmita, hermano. Sí, sí. Soy abogado postulante. Ajá. Estoy, ya me lo leí dos veces, estoy contigo. ¿Cómo se llama usted? Guillermo Domínguez. Y se necesitan tamaños para hacer lo que haces. No gracias. Nada más es libertad de expresión. Tienes valor. Muchas gracias. Valor periodístico y valor para decir la verdad. Muchas gracias, hermano.